nos encontramos en nuestra secuencia de ejercicios. El día de hoy te traemos una rutina para que puedas tonificar tus piernas desde la comodidad de tu casa. Y para ello nos vamos a contactar con nuestra instructora Karen. Karencita, ¿cómo estás? Hola Sofi, ¿qué tal? Estoy muy feliz y el día de hoy vamos a trabajar una de mis rutinas preferidas, piernas. Genial, Karencita, pero antes de comenzar, por favor, cuéntanos, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de querer tonificar nuestras piernas? Muy bien, la alimentación es muy importante, comer una buena cantidad de proteína, consumir los carbohidratos que nuestro cuerpo requiere, entrenar una hora como máximo y dormir 8 horas como mínimo. Excelente, Karencita, ahora que ya escuchaste qué es lo que debes de hacer para tonificar tus piernas, empecemos con el primer ejercicio. Muy bien, hoy vamos a trabajar lo que les gusta a las chicas, vamos a trabajar los glúteos. Así que empezamos, Sofi. Sentadilla libre. Ya. Para ello vamos a necesitar un palo, ya sea de escoba o lo que ustedes puedan tener en casa, ¿ok? Vamos, botamos el glúteo para atrás. Avanza abajo, tiene que ser. Sí, muy bien. Sentadillas profundas. Fuerza en el talón, ¿eh? Vamos. Muy bien, mirada recta. ¿Cómo vamos, Sofi? Creo que bien, Karencita. No sé cómo me ves tú. Yo soy media amateur para estos ejercicios, pero creo que lo estamos haciendo bien, sobre todo que podemos acondicionar cualquier espacio en casa para hacer este ejercicio. Muy bien, vamos a repetir el ejercicio por 15 veces. Recuerden, con descansos de 30 segundos a 1 minuto. Muy bien, Sofi. Vamos por el segundo ejercicio, peso muerto. En nuestra rutina de piernas, el palo de escoba se convertirá en nuestro mejor aliado, así que no lo dejen. Muy bien. Vamos. Para que te ayudes, una mano por dentro y la otra por fuera. ¿Ok? Separamos los pies a la altura del hombro. Recuerden siempre que la zona del tren superior tiene que estar recto, ¿ok? Vamos, botamos el glúteo y bajamos. Peso muerto, ahí. Mirada recta, sube. No hay que flexionar las rodillas, ¿no, Karencita? Exacto. Vamos a flexionarla pues máximo 10 grados, porque si tú flexionas más, ya no es peso muerto, es sentadilla. A ver, te voy a enseñar los errores, ¿ya? Error número 1 es hacer esto. El error número 2 es que te encorves, también está mal. Y lo otro es que botes. Ahora, al momento de subir, muchos me preguntaban al momento de hacer esto. Le conocen como la hiperextensión. En realidad, si ustedes hacen esto, se dañan la zona de la lumbar. La hiperextensión solo es apretar la pelvis, ¿ve? No se nota. Si haces esto, está mal. Excelente, Karencita, de verdad que nos has dado los mejores consejos. Y ahora sí, vamos con el tercer ejercicio. Elevación pélvica. Es el ejercicio más importante para trabajar los glúteos. Así que vamos a enfocar mucha fuerza. Nos echamos. Solo la parte de nuestra escápula es la que se va a quedar en el piso o en la colchoneta. El consejo que les puedo dar es apoyar los talones, no tener todo el pie sino de talón. Elevas y elevamos la pelvis, bajas y subes, ¿ves? Siempre buscando apretar los glúteos sin hacer hiperextensión en exceso, ¿ok? Vamos, baja, sube. ¿Cómo va, Sofi? Creo que bien, Karencita. No sé cómo ves tú. Sí, vamos muy bien. Recuerden enfocarte, concentrarte al máximo y sentir tus glúteos. Listo, Karencita, entonces ya tenemos nuestros 3 ejercicios. Y para la prueba final, ¿qué te parece si hacemos toda la rutina completa? Muy bien, Sofi. Vamos a juntarla, haremos 8 repeticiones de cada ejercicio, pero en casa recuerden que tienen que hacer 15 repeticiones por 4 series. Así que empezamos.
cambiamos, peso muerto. Abajo, recuerden que la técnica es lo más importante, ¿ok? Mirada recta. Ahora. Sí, chicos, recuerden que el entrenamiento de piernas es máximo 3 veces por semana, no todos los días. El músculo necesita descansar y ustedes me pueden buscar en el Facebook como Karen Edith Sanabria Gaspar. Cuídense mucho. Muchas gracias, Karencita. La verdad que ha sido un placer hacer esta rutina contigo y ahora sí es momento de volver al set.